Así es, Carlos, buenos días, qué gusto saludarte y nuevamente buenos días, El Salvador. Desde ya desearles un excelente viernes y que la pasen muy bien. Y justamente como tú lo mencionabas, recordemos que los operativos se realizan en dos maneras. Los controles antidoping son parte de lo que realiza el Viceministerio de Transporte, mientras que las diferentes inspecciones que realiza la Policía de Tránsito también se continúan realizando en diferentes carreteras del país. Sin embargo, hoy vamos a hablar precisamente sobre los controles antidoping. Y es que estos continúan realizándose precisamente en las últimas horas. Se realizó uno de ellos en la segunda calle Poniente. Esto justo sobre la Despensa Holanda, en la colonia Las Delicias, en Santa Tecla. Allí se realizaron diferentes pruebas, para ser específico, 30 pruebas en total, de las cuales 3 salieron con un porcentaje menor. Acá, compañero, cabe destacar que las autoridades que coordinan este tipo de antidoping han resaltado y recalcado que al parecer la ciudadanía ha hecho caso de las instrucciones, pues estos de las 30 a 3 que salieron con porcentajes menores no fueron acreedores a una multa. Es decir, que pues según los voceros de estas diferentes inspecciones y antidoping, pues al parecer la ciudadanía está tomando las recomendaciones ante pues manejar con estado de ebriedad o bajo bebidas alcohólicas, según lo mencionaba el doctor Cristóbal Nuila, que es el médico de la unidad de doping que instaló precisamente estos controles antidoping. En esta oportunidad, pues estamos en esta localización, en el municipio de Santa Tecla. Hemos hecho alrededor de 30 pruebas, percatándonos que las personas, pues en esta ocasión, han acatado el llamado. De las 30 pruebas, solo nos salieron 3 menores de 50 que pueden seguir conduciendo. No son acreedores a ninguna multa, ni mucho menos a detención. Hemos visto, pues, en los últimos días que se han incrementado los accidentes de tránsito y, pues, con más ahínco vamos a incrementar las pruebas a nivel del país. Pero en esta noche, doctor, ha sido positivo el control. Ha sido positivo porque nuestro objetivo es la prevención, disminuir, educar a la gente y disminuir los accidentes de tránsito. Y pues no llevamos ninguna detención, no llevamos ninguna multa, todos andaban de los 30, solo les repito, 3 en valores abajo de 50. Doctor, ¿será que el estado de excepción ha venido a contribuir para que la gente deje de tomar? Sí, usted sabe que si la autoridad detiene a una persona que se conduce en estado alcoholizado, pues también es una persona sospechosa a poder andar haciendo alguna otra acción delictiva. Ante la situación de ser detenido y poderse llevado con el estado que estamos viviendo, emanado por el gobierno, la persona tiene más acato, tiende más a manejar, a andar en las calles a altas horas de la noche, pero con cordura y sin alcohol en su organismo. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de, en este caso, el doctor Cristóbal Nuila, quien es el médico de la unidad de doping, es decir, quien está a cargo pues de la instalación de este control. Y escuchábamos, esto es parte de la prevención. Y por supuesto también mencionar que estas imágenes y entrevistas, gracias a nuestro compañero José Delgado, que se desplaza en diferentes puntos en horas de la noche, y pues que gracias a él también tenemos esta información en horas de la mañana. Así que está de más, compañero, recordarle también a nuestros amigos televidentes, hoy es viernes, muchos pues también buscan departir con amigos o en familia, y lo mejor es, pues si va a salir y va a consumir bebidas alcohólicas, recuerde, parecerá un cliché, pero lo mejor será no manejar o delegar a alguien para que pueda pues trasladarlo hacia sus viviendas. Y si no, pues quedarse en casa. Por el momento quizás sería la recomendación más viable, compañero. En efecto, Aldair, es correcto. Es viernes y ya sabemos lo que sucede. Además, es inicio de mes. Ayer fue quincena. Para algunos todavía les quedarán unos centavitos y pues van a salir hoy en la noche. Aunque, pues como ya veíamos en el informe anterior, con relación al tema del Hay ahorro, que ahorrar. sí, ¿verdad? Pero a veces uno recibe el salario y ya lo debe, ¿verdad? Entonces solo ve pasar y ya, y ahí va, y va viviendo en el día a día. Y es la realidad. ¿Cómo preguntaban ahí en el Facebook, Culito? ¿Qué preguntaban? Que si a los presentadores, ¿cómo fue? Que estoy segura, dice, que con el sueldo los presentadores ni ellos pueden ahorrar, dice.
Pues textualmente. Pues bueno, fíjate que el tema es ese, que el tema del ahorro va estrechamente relacionado a el ingreso y los gastos. Si sus gastos superan su ingreso, evidentemente es bien difícil que pueda ahorrar, pero si uno tiene un control de los gastos y tiene ordenado el presupuesto, uh-huh, es probable que quede un poquito para poder ahorrar más allá de lo que uno gane. Entonces, no va tan relacionado al... Porque uno puede ganar $5,000, pero si tiene gastos de 10,000, ¿cómo ahorra? Sí, no se logra. Muchos expertos en el tema de la economía personal mencionan que si tú no puedes... A ver, si estás en esta situación de que tienes más gastos o bajas el nivel de tus gastos a tu salario o subes el tu nivel de ingresos al nivel de tus gastos. Hay personas que ante esta situación buscan tener un emprendimiento, algo adicional, es una correcto, entrada adicional, en función de decir, bueno, hay necesidades básicas que no puedo dejar de cubrir, como por ejemplo la vivienda, la comida, la educación de mis hijos, que no son negociables. Entonces, no puedo bajar el nivel de esos gastos y ahora busco una alternativa para salir. Lo que decimos en buen salvadoreño, rebuscarse, ¿verdad? El rebuscarse, sí, con un ingresito extra. Bien, estábamos viendo las imágenes de la policía, control antidoping, tómelo en cuenta, van a seguir hoy viernes con toda seguridad y sábado también. No es tanto lo que uno gane, es lo que uno gaste los gastos. Aldair Tadeo, muchas gracias, un saludo. Saludos, compañeros, y por supuesto también me sumo a este tema. Hay que hacer una listita ahí para poder ahorrar, y eso también es una forma pequeña también de ir pudiendo sumar a nuestro gasto. Así que, amigos televidentes, ahorra un par de centavitos al fin de semana y hay que ir a distraerse también. Así que ahí está la recomendación. Pendientes en el siguiente enlace, compañero. Gracias. Julito Guevara dice que invita a un asado, Aldair, a ver si se nota usted. Y Aldair es de las personas que ojalá no viven solo con un ingreso, así que también él que aporte algo ahí. Vaya, que aporte algo, Aldair. Ajá. No, es que miren, eso también lo dicen los especialistas. ¿Qué? Yo llevo la horchata, digo yo. Ahí está, Julio. Ya habló. Compro los cebollines yo. Bueno, gracias, Aldair. Bueno.